¿Qué tal mi gente de Max Bull PMA? Son aproximadamente las 6 y 15 de la mañana. Vamos a iniciar nuestra práctica habitual de todas las mañanas. Pero hoy vamos, en vez de correr, vamos a hacer caminata larga. Vamos a hacer un recorrido de 4 kilómetros. Ya Akon, como siempre, ya va adelante, dispuesto a trabajar. Esperemos que no haya muchos carros porque se excita demasiado cada vez que va un carro. Vamos a verlo ahí cómo va. Ya tiene su trabajito totalmente comprado, él prácticamente va siempre adelante. Antes ya de irnos de lleno al lugar que vamos, ya está haciendo sus necesidades y todas sus cosas. Para después ya él comenzar a trabajar, ¿no? Así que vamos a seguir metiéndole a esto y agarrando más condiciones. Tengo ojeras. Ahí con ya a las 5 de la mañana todos los días comienza la hora para que lo saque. Así que ya para él se le volvió un hábito y para mí también. Y ya saben, para todos los interesados en practicar esta disciplina deportiva, pueden suscribirse a nuestro Instagram, @canicrosspanamá. Dentro de él se encuentra un link que hay un formulario. Llena todos los requisitos del formulario y estás inscrito. Sí, necesitamos gente que tenga constancia porque esto no es un hobby, esto es un deporte. Bueno, es un hobby, pero deporte, ¿no? Y obviamente el deporte exige disciplina. Y si solamente vas a practicar para una foto de Instagram, te recomiendo mejor que no lo hagas, ¿no? Porque una vez crees el hábito en tu perro de hacerlo todos los días, de verdad que vas a tener una alarma que te despertará todos los días, valga la redundancia, a las 5 de la mañana. Ok, es necesario practicar este tipo de deporte en nuestro país en la madrugada, ya que la temperatura oscila entre 23 y 24 grados, que puedo decir que es frío, en Panamá no, que está fresco. En otros países las personas, el clima por lo general está en 16, 14 grados, no se corre ni se practica en 20 grados, bueno, aquí no tenemos más que otra que hacerlo, ¿no? Así que para mí yo digo que es una ventaja para nuestros perros, porque a la hora de competir en un lugar frío, creo que van a ir sobrados, ¿no? Van a ir totalmente cómodos, ¿no? Con el clima. Ya casi finalizando el recorrido, como ven, Akon va algo agotado porque a pesar de que va caminando, él sigue alando. Bueno, ya ahora no va tan alador porque está agotado, pero bueno, ya saben, a todos los interesados en el deporte de canicross, pueden seguir nuestras redes sociales, @canicrosspanamá. Ahí les estaremos enseñando sobre este deporte muy bonito que practicas en conjunto con tu perro. Recuerda que un perro que hace deporte es un perro feliz. Así que nos vemos para la próxima. Who's gonna be the first one to say it? 'Cause that's where we're at. We feel the same.